Buen día, mis amigos. Seguimos con trabajos del monopardo. Bueno, compañeros, en este momento ya hemos empezado el armado del impactor. Y como ustedes pueden ver, vea, y apreciar, en ninguna parte quedaron pegando los martillos a las partes laterales del impactor. Entonces, para las personas que no saben cómo maneja este equipo, la trituradora primaria parte las piedras, las bota aquí esas zarandas. Y en este momento esa zaranda está para 2 pulgadas. Lo que pasa a la parte de abajo sale por esa zaranda. Lo que no pasa cae por esta y entra acá. Este es el encargado de partir las piedras que pasan de 2 pulgadas, partirlas a menor diámetro para que pasen por la malla y así hace el retorno. En este momento, para los compañeros que han preguntado que por qué hicimos esto, estos martillos los deja la planta de abajo, o sea, un impactor más grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los cortamos en la parte lateral y los acondicionamos a esta máquina. En este momento, pues estos martillos son más pequeños, pero la máquina los deja un poquitico más grandes, por ahí como de 5 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahorramos fundición y ahorramos dinero, compañeros. Los martillos grandes los ponemos en el impactor pequeño. Entonces, ahí está el trabajo de hoy. Bendiciones y sigan la página de trabajo de Monopardo.